También. Jesús López, y el culpable fue tu expresidente Borolas, porque no, ¿por qué no le reclama al pip, pip? No sé a quién te refieres, mi querido Jesús, pero yo le cambiaría ya al canal, Jesús, eso de todo es culpa de aquel, todo. No, mi Chucho, tuvo 6 años tu presidente para cambiar las cosas, ¿no? Ya tuvo 6 años. Además, él lo prometió, él se fue de boca, por no decir se fue de hocico, diciendo que en 6 años, más llego yo, es más, ahí le va. Esta es buenísima, ¿eh? Cuando dice, déjenme, pónganme la llamada de Jesús para que vea que le estoy atendiendo, la anterior. Jesús, tu Mesías dijo, nomás llego yo, olvídate de la gasolina 10 pesos, Jesús, déjate de esa. A ver cómo digieres esta. Nomás llego yo, me canso ganso que los narcos van a dejar el narco y van a agarrar un tractor y se van a volver unos campesinos felices y contentos. ¿Dónde quedó esa, Jesús? O sea, ¿no 6 años fueron suficientes? O sea, las desgracias que nos dejó tu patrón, tu Mesías, las desgracias en las que deja México, ¿no las pudo resolver en 6 años? Entonces, ¿para qué se contrató? ¿Qué fue lo que nos prometió? Y no es mi expresidente Calderón, ¿eh? O Borolas, o como le quieras decir, yo no tengo expresidentes, yo aquí estoy para informar y para hacer señalamientos respecto a los abusos, a las incapacidades, a las incompetencias, a las raterías de todos, desde Salinas, que empecé a trabajar en esto, hasta hoy, que está como nueva presidenta la señora Sheinbaum. No te confundas, Jesús, aquí no somos amigos de nadie, ni le debemos el puesto a nadie, ni le debo un centavo a nadie. Y Chayotero no le reclama al... No sé a quién te refieres, pero Chayoteros son los que reciben dinero. Te voy a dar una clasecita rápida de periodismo, mi querido Jesús. Chayotero se le dice a los periodistas que reciben chayote. Chayote es dinero del gobierno. Y quienes reciben dinero del gobierno son tus amigos que están ahí en Palacio, estos payasitos que van ahí a hacerle preguntas a modo al presidente. Esos son los chayoteros. Como información, como un aporte para tu cultura general, Jesús.